No, estaba viendo la tele cuando en eso anoté los números y ya fui a revisar mi boleto y ahí nos dimos cuenta. Una emoción bien, bien grande, algo difícil de explicar. Dan ganas de llorar, de reír. Bueno, una emoción aparte de lo que uno vive a diario. Bueno, por fechas de cumpleaños, por fechas que uno tiene que le llegan a uno. Pues ese día iba pasando ahí por, iba a agarrar un bus de ahí de Río Abajo para hacia un pueblo. De aquí de Francisco Morazán y miré el Centro Loto ahí, entonces fui y ya les dije que me repitieran los números que ya andaba en mi boleta y gracias a Dios fuimos afortunados ese día. Pues ahí tenemos en mente ampliar el negocito que tenemos y a ver qué otras cositas podemos hacer. Realidad, es una realidad, o sea que uno piensa que es mentira, pero no es una realidad. A Dios principalmente, creo que sin Él en la vida no somos nada, entonces, y muchas personas que lo quieren a uno y que uno también los quiere.